Padre, muchas gracias por tu favor, por tu gracia para con nosotros. Gracias por ponernos en el ministerio, gracias por honrarnos de tal manera. Gracias por usarnos como instrumentos tuyos para llevar tu mensaje, Señor. Yo te ruego que seas conmigo, necesito tu ayuda, necesito tu dirección, necesito que refresque mi mente, mis pensamientos y todo lo que hay dentro de mí, Señor, en mi espíritu, para poder edificar este pueblo con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego. Amén. Y amén. Démosle otro aplauso al Señor. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 119, versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. Ese versículo solamente vamos a leer. La otra vez hablamos bastante de lo que es sustentar y pusimos varios ejemplos que están por toda la Biblia. Y este es el año, yo creo, que el Señor quiere que siempre estemos sustentados con su palabra. Porque si nosotros no nos sustentamos, ¿qué es más que comer? Sustentarse es comer los nutrientes que necesitamos para poder seguir corriendo esta carrera y para poder creer a todas las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Si no es por su palabra, si no nos llenamos de su palabra, vamos a la carrera fácilmente la dejamos o la cortamos, o muchas cosas pueden suceder en nuestro caminar. Por eso necesitamos cada día ser sustentados, ser llenos de su palabra para poder seguir adelante. La palabra es nuestro alimento. Ahí están los nutrientes, lo que necesitamos para proseguir esta vida cristiana que un día comenzamos, pero que necesitamos alimentarla cada día. Como decía la otra vez, en el caso de Elías mismo, el Señor le dijo a Elías, que estaba metido en una cueva, que se levantara y comiera, porque estaba en una situación depresiva. Pero en ese caso le estaba hablando de comida natural. Pero el Señor en este año viene a decirnos a nosotros, en este año tan importante para nosotros, como decía el pastor ahora mismo, el año de la culminación, el año donde el Señor nos da otra oportunidad para que todo lo que se ha quedado atrás podamos realizarlo, que seamos diligentes y que nos levantemos. Como le dijo a Elías, levántate, levántate de ahí, de esa cueva donde tú estás metido, y come. Y el Señor nos dice eso a nosotros en este año: levántate y come, come de mi palabra, llénate de mi palabra, porque la vas a necesitar, la vamos a necesitar todos, yo también. Si no es por su palabra, fácilmente nos desviamos, fácilmente alguien viene y nos habla y nos mete en otra cosa y dejamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Y lo más importante es que el propósito se cumpla en nosotros. Pero el propósito se va a cumplir si estamos llenos de la palabra, si le creemos a nuestro Dios, lo que Él nos ha dicho, tantos mensajes que se han predicado desde acá, nosotros leyendo la palabra en la casa, cuántas promesas, cuántas verdades. Pero si no lo creemos, si no estamos llenos, sustentados con la palabra, simplemente va a ser logos. No va a haber rema del Espíritu para que nosotros podamos creer a lo que nuestro Dios nos ha hablado. La palabra sustentar, le dije la otra vez, pero para refrescar, voy a hacer un repaso corto. La palabra sustentar es la palabra kul, K-U-L, kul, y significa abastecer. Muy importante, alimentar, comer, alimento, gobernar, mantener, retener, soportar, sustentar. También, esta es la definición bíblica, pero también en el diccionario busqué para comparar lo que es el sustento, lo que nosotros conocemos por sustento. Y dice el diccionario de la Real Academia: sustento, alimento, nutrición. Me gustó esa parte, nutrición. No sé si alguno ha visitado a algún nutricionista alguna vez. Yo tengo herencia diabética y estoy peleando con eso ahí. Me gustan mucho los dulces, no lo niego. Y entonces tengo esa herencia diabética. Mi mamá murió de 58 años, que era diabética, en el año 78. Y ahora
gracias a Dios que estamos en este país, que Carmen es diabética también, y yo soy uno que estoy ahí casi. Trato de cuidarme, hago mi desarreglo y mis cosas, pero bueno. Que le digo esto porque nosotros cada 3 meses vamos a una nutricionista, una endocrinóloga diabética. Entonces, con ella hemos aprendido mucho lo que es la alimentación. Porque nosotros mayormente, cuando hablamos de alimentación, el dominicano lo que ama es de arroz, habichuela, carne. Y no poco, un plato bien grande. Y la mayoría de los latinos, yo sé que los puertorriqueños también, somos así. Nos gusta comer bien. Y creemos que nos estamos alimentando. Pero la mayoría de las veces nos estamos engordando, pero no nos estamos alimentando. Y necesitamos nutrirnos. Como decía el pastor, no sé si en una de las oraciones él decía que todas las cosas van, cuando comemos todos los nutrientes, el cuerpo los recibe, los absorbe. Y lo que no sirve lo botamos. Va a la letrina, como dice la misma palabra. Pero nosotros necesitamos alimento nutritivo, nutrientes. Y la endocrinóloga, cuando nos muestra un plato, yo digo, ay Dios mío, pero si yo me como eso, paso, voy a pasar hambre. Porque nos muestra un plato, 3/4 partes de ensaladas, vegetales, un poquito de arroz, alguna vez un poquito de habichuela. Pero una cosita yo digo, no, pero con eso no paso yo el día. Porque somos así. Y algunas veces hasta en lo espiritual necesitamos nutrientes, nutrientes que vengan de arriba. Y nosotros podemos dar gracias a Dios, porque aquí en este púlpito siempre ha habido nutrientes. Aleluya. Aquí tenemos, aleluya, aquí tenemos el endocrinólogo por excelencia, nuestro Padre Celestial, que a través del pastor, a través nos usa a los ancianos. A través de nosotros salen los nutrientes, a través de su palabra. Los nutrientes que necesitamos para poder creerle a Dios, para poder conocerle y para poder entenderle. Y al cabo, entonces, para poder llevar a cabo este propósito que Él nos ha puesto. Entonces necesitamos nutrirnos. Esa es la palabra sustentar, más que todo, es nutrición. No es alimentarnos, comer lo que sea. No. Nutrirnos, comer lo que nos ayuda al cuerpo, pero en lo físico, pero en lo espiritual también. Una sana palabra, una sana doctrina, una palabra que nos lleve a Dios, una palabra que nos acerque más a Dios y una palabra que nos haga entender que todo lo que está escrito aquí es verdad. Aquí están los nutrientes. Y cada día en todos los mensajes, como ayer, lo que el pastor nos hablaba de huir hoy, ¿qué alimento más bueno? Algunas veces queremos huir de lo que el Señor nos habla, pero es necesario huir de la fornicación y también del adulterio, como él decía, y de la idolatría. Eso es un alimento sólido, bueno, nutriente que necesitamos. Es como en ese caso, lo que comía Popeye, ¿cómo que se llama? Las espinacas, que no nos gustan. No nos gustan, pero ¿cuánto nos nutren? O los brócolis, ese tipo de alimentos que mayormente los rechazamos. Nosotros los hispanos, si no es arroz y habichuela, o si no es una bandeja paisa, o cosas que nos llenen, ¿no? Y así tenemos diferentes comidas, pero nosotros queremos nutrientes, ser sustentados con nutrientes. Aleluya. Y los nutrientes están aquí en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y son nutrientes que cada día al recibirlos, sin darnos cuenta, nos sentimos fortalecidos. Hay momentos difíciles en esta carrera, porque somos humanos y estamos en esta vida, ¿no? En lo natural, en el mundo, trabajamos, hacemos tantas cosas y vamos a estar expuestos a muchas cosas. Pero si estamos nutridos en la palabra, vamos a poder vencer todo obstáculo, toda adversidad y todo lo que quiera apartarnos del propósito de Dios. Aleluya. Y por eso yo sé que el Señor me puso a hablar de esto, de sustentarnos con su palabra. Entonces dice que alimento, nutrición, elementos básicos que se necesitan para vivir. Eso es en lo natural. Eso es sustento, elementos básicos que se necesitan para vivir, pero en lo espiritual también. Necesitamos esos elementos básicos que nos ayuden a vivir.
Y no a vivir la vida biológica, no, no. Aquí en lo natural sí es de la vida biológica, pero en la vida cristiana es que nos ayude a vivir en el Espíritu, a vivir la vida de Dios que nos ha sido dada, que nos ha sido encomendada, para que logremos el propósito. Porque si no vivimos esa vida, porque nosotros hemos nacido de nuevo ya. De nuevo tenemos la nueva naturaleza en nosotros. Ahora el Espíritu que dirige nuestras vidas. Ya no vivimos más en la carne. Por lo menos yo quisiera que ninguno vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, esa es la vida que vamos a obtener. Con los nutrientes de la palabra, la vida cristiana va a ser fortalecida y va a haber vida para vivirla, para poder llevar a cabo este propósito. Porque lo hemos oído mucho de nuestro pastor, y yo también lo he dicho muchas veces. No se trata simplemente de salvación. Eso no está en juego. Porque a nosotros no nos costó nada, pero sí al Hijo de Dios, como celebramos hoy la Santa Cena, haciendo memoria de ese momento en que Él se iba a entregar. Él dio su vida por nosotros, para rescatarnos de las tinieblas, para traernos a su luz admirable, pero para darnos una nueva vida en Él, para que la vivamos. Y entonces, si no nos nutrimos en lo espiritual con su palabra, vamos a estar débiles, vamos a flaquear, vamos a ser ambivalentes, vamos a ser personas fluctuantes que venimos hoy, desaparecemos, volvemos en 2 semanas, por cualquier cosita nos quedamos en la casa. Pero cuando tú entiendes que tú has recibido la misma vida del Hijo que te fue dada con su muerte, Él resucitando nos dio esa vida, es para que nosotros seamos diligentes, diligentes en lo que tenemos que hacer. Porque es algo que en la misma vida que Él nos dio está impregnado, está en esa vida, está ya. Y si tú y yo tenemos esa vida, tiene que verse en nosotros esa vida. Entonces vamos a sustentarnos, vamos a alimentarnos de su palabra cada día. Y no leer la palabra por leerla. No, no, no. Como el pastor nos ha dicho que, y yo he aprendido de él eso también. Cuando me siento a leer la palabra, tengo mi libreta al lado. Y cuando el Señor me muestra algo, lo escribo ahí, tengo ahí escrito. O sea, yo quiero recibir los nutrientes de lo que estoy leyendo, sustentarme de lo que estoy leyendo. Porque como estoy aquí hoy, esta lectura surgió, la tenía marcada yo hace mucho tiempo ahí. Entonces, cuando el pastor me dijo los otros días, dijo, wow, esta palabra que está ahí, me la trajo el Espíritu. Y entonces comencé, yo dije, pero de ese solo versículo, ¿qué puedo decir? Bueno, pues el Señor me sustentó. Me sustentó porque Él nos ha estado sustentando todos estos años. Hemos estado recibiendo palabra y esa palabra se va guardando en este depósito. Y entonces los nutrientes se han quedado en nosotros. Los nutrientes se han quedado de esa palabra. Y entonces ahora por eso nosotros podemos llevar el mensaje. Podemos sustentarlo a ustedes, que es el propósito. Entonces necesitamos también elementos básicos para vivir la vida cristiana. Y está aquí en la palabra. También dice que son medios que le permiten asegurar sus necesidades vitales. El sustento son medios que permiten asegurar las necesidades vitales, la necesidad de vida. Por ejemplo, el alimento que comemos en lo físico, eso es lo que nos permite vivir, recibir los alimentos necesarios, porque este cuerpo necesita, este cuerpo carnal, este cuerpo adánico, necesita alimento para poder seguir adelante. Pero asimismo el hombre nuevo también necesita el alimento que viene de Dios, el sustento que viene de Dios. Terminé el mensaje la otra vez hablándole de Jesús y las tentaciones. Cuando el diablo vino y le tentó, ¿qué le dijo él? No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le está diciendo, yo estoy sustentado con la palabra. Aunque él era la palabra en sí, pero él estaba, yo estaba sustentado con la palabra. Y le respondió al diablo con la palabra, aunque el diablo también le respondió con la palabra. Tírate de ahí porque escrito está que ángeles vendrán a recogerte. Jesús le dijo, sí, pero la palabra también dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús estaba lleno de la palabra. Y si nosotros estamos llenos de la palabra, cualquier situación que vamos a enfrentar, vamos a salir victoriosos. Aleluya, porque vamos a estar nutridos de la palabra. Y ese es el propósito de estar sustentado con la palabra. Otra definición que encontré también de sustentar, dice que es sostener. Sustentar es sostener algo que sostiene. Por ejemplo, esto aquí,
está sosteniendo este púlpito. Esto está sustentando. Y la palabra nos sustenta a nosotros, nos sostiene, nos ayuda a permanecer firmes, firmes en la palabra, en lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho. Y por cualquier cosa que nos suceda, no vamos a salir corriendo, sino como decir: el Señor tiene control de esto, porque está escrito en su palabra. Y si está escrito en su palabra, yo lo creo, porque Él no miente, no es hijo de hombre para mentir. Él es fiel y verdadero, y su palabra es verdad. Amén. Sostener, estar debajo de algo para que no se caiga. Aleluya. Nosotros estamos debajo de la palabra, sostenido en la palabra. Y eso nos va a dar la seguridad de que no nos vamos a caer. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por la palabra que está en nosotros, que es la que nos sostiene. Porque yo me imagino muchas veces cuántas cosas nos pasan en esta vida, situaciones adversas. Y viene una palabra a ti, en el momento, viene una palabra y te dice: yo estoy contigo, no temas, sigue adelante, hay un propósito. Y no sé, yo sé que a todos nos pasa, no sé, en ese momento tú te llena de una fuerza que te ayuda a seguir, y que no es de nosotros, no es una fuerza nuestra, pero al estar sustentado, al estar nutrido de la palabra, esa palabra surge en ese momento y hace el efecto y nos sostiene. Y nos ayuda a seguir adelante. Aleluya. Aleluya. Dice también que es sustentar, es costear las necesidades económicas, específicamente la de la alimentación. Mayormente es la de la alimentación. Esto es en lo natural. Pero nosotros necesitamos el alimento, la palabra, para seguir adelante. Encontré otra definición también que me gustó, que dice que es la palabra sustentación, que viene de esta palabra sustentar, sustentación. Y miren lo que dice: fuerza que mantiene en el aire un avión o un helicóptero. Sustentación, fuerza. Oye, eso es la sustentación, que viene de sustentar, es lo que mantiene en el aire un avión o un helicóptero. Y dice así: es una fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba, que equilibra el peso del cuerpo. Ese es el efecto que hace la palabra en nosotros. En la tierra tenemos, como decía, va a haber dificultades, problemas y situaciones que tenemos que enfrentar. Pero ustedes no se han dado cuenta que algunas veces la gente dice: pero ¿de qué que tú estás hecho? Porque ante esta situación, y mira cómo tú estás en paz, cómo tú estás tranquilo, no sales de la iglesia, siempre metido en la iglesia, aún con los problemas que tú tienes, siempre estás en la iglesia. Pero es que el Señor nos eleva. El Señor nos eleva a las alturas. Aleluya. Su palabra nos lleva a las alturas, y Él nos sostiene en las alturas. Y no quiere decir que negamos la realidad. No quiere decir que negamos la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque la fe no niega la realidad. Nosotros aceptamos las cosas que están sucediendo, pero la palabra nos eleva allá a ese nivel, a las alturas. Somos celestiales, estamos en el cielo. La palabra nos lleva allá arriba, y lo que está sucediendo aquí en la tierra no nos afecta. Aunque estamos pasando quizá una tribulación, una prueba, una dificultad, lo que sea, nosotros, por sustentarnos por la palabra, por la sustentación, nos mantenemos allá arriba, conectados con lo de arriba. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que nosotros ya no somos terrenales, somos celestiales. El hombre nuevo fue hecho según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo es Dios en nosotros. No fue engendrado por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y si es por voluntad de Dios, todo lo que es de Dios, yo lo tengo conmigo. Y yo, cuando estoy en una dificultad, acudo a mi Dios. Y me subo allá arriba, voy al cielo, como las águilas. Levanto mis alas. Y Él me lleva. Y no tengo que hacer nada, solamente levantar mis alas. Y el viento me lleva. El viento del Espíritu me lleva. Aleluya. Eso es lo que hace el sustento de la palabra. Aleluya. Yo nunca quiero hablar de mí, pero siempre vienen cosas que le pasan a uno. Sí. Yo le he contado eso del fuego que pasó. Entonces, mi hermano, que no es cristiano, él es católico de nombre solamente, como era yo antes también.
Entonces, cuando tuvimos el fuego, que duramos 21 días cerrados, él me decía, yo no sé de qué que tú estás hecho. Porque me veía con una paz, con una tranquilidad, siendo yo el agraviado. Porque inclusive tenía que pagarle a ellos, aún tuviera cerrado. Y él me decía, yo no sé de qué que tú estás hecho. A ti hay que hacerte una procesión, ¿sabes? Como hacen los católicos. A ti hay que hacerte una procesión. Porque tú no haces nada. Tú no te quejas, no dices nada. Y yo le digo, mira, lo que pasa es una cosa que... Y era la palabra en mí. Lo que pasa es una cosa que Dios sabe cuándo vamos a abrir aquí. Es verdad que estamos pasando una situación adversa que no nos favorece, pero Dios está en control. Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días, en todas las circunstancias, hasta el fin del mundo. Y en esos momentos yo sé que Él está, entonces yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Aunque la cosa se esté derrumbando, yo estoy en paz. Porque Dios tiene el control. Porque su palabra, en su palabra está escrito. Él me lo dijo a través de su palabra. Y lo que Él dijo es verdad. Y va a seguir siendo verdad. Entonces por eso es que tenemos que estar nutridos siempre de su palabra. ¿Sabe que hay una enfermedad? Una enfermedad. No sé si la habrán oído mencionar. Pero hablando de esto, estudiando de esto, encontré que es la inanición. Inanición. Es una extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Inanición. Cuando una gente muere por inanición, ¿qué sucede en África, en esos países? Hay niños que mueren por inanición porque no están siendo bien alimentados. Dice, extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Pongo aquí que millones mueren cada año en el mundo por esta causa. Pero también en lo espiritual puede haber una inanición espiritual. Podemos morir por hambre teniendo el alimento. Podemos morir por falta de comer el alimento, de digerir el alimento, de no querer recibir el alimento. Porque cuando nosotros venimos a predicar aquí, no es para exponer un tema bonito, para durar hora y media, para que me vean qué bien predicó, qué lindo, qué lenguaje, cuántos. No se trata de eso. Yo vengo a sustentarle a ustedes, a sustentarle con la palabra. Ese es el propósito, sustentarle con la palabra, para que no nos pase. En el ambiente cristiano, a cada día lo vemos en las noticias, el ambiente cristiano americano, hispano. ¿Cuántas personas, líderes inclusive? Hace poco que un líder de alabanza muy conocido, no me acuerdo bien su nombre, pero lo vi en las noticias, dijo que él deja de ser cristiano, que ya él no cree en nada, que no cree en eso. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó ahí? Inanición espiritual, falta de alimento, falta de sustento. Porque si tú estás sustentado con la palabra, nadie te va a hacer salir del camino del propósito que Dios nos ha puesto. Y no quiere decir que tú no vas a encontrar situaciones en que tú alguna vez va a preguntar y va a decir, pero todo esto que se me ha dicho, ¿será verdad? Sí, sí. Yo te digo, cuando venga tu duda, es verdad. Porque está escrito en su palabra. Y su palabra es verdad. Y nosotros tenemos que creerlo y aferrarnos y nutrirnos con esa palabra. Aleluya, inanición, que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros, que muramos por falta de alimento, teniendo el alimento, teniendo la palabra. Que Dios nos ayude. Yo creo que vayamos a Deuteronomio 8:1. Deuteronomio 8:1. La otra vez no leí este ejemplo, hablando de lo que es sustentar, y lo voy a leer hoy. Para ya terminar con la introducción, porque todo esto ha sido una pequeña introducción para darle el mensaje. Deuteronomio 8:1 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Esto hablándole Moisés al pueblo de Israel. Todo mandamiento, toda palabra que yo os ordeno hoy. Cuidaréis de poner por obra, no solamente de oírla. Ponerla por obra en nuestras vidas. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, como le decía anteriormente, para que viváis. Es necesario que pongamos toda la palabra por obra, para que vivamos.
No vivamos biológicamente, vivamos la vida de Dios, la vida del Espíritu que hemos recibido, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oigan, ¿para qué Dios lo llevó al desierto? ¿Y para qué nos lleva a nosotros al desierto también muchas veces? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esta palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Lo que pasó con el pueblo de Israel, escrito está para nuestra enseñanza. Entonces, Dios nos lleva al desierto muchas veces para saber lo que hay en nuestro corazón. Nos pasa por situaciones, saber si decimos, como dijo la mujer de Job, muérete y maldice a tu Dios y muérete. Porque algunas veces actuamos con ira, con violencia en la carne y le creamos despropósito a Dios. Queremos echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Pero Dios permite muchas cosas en nuestra vida para ver lo que hay en nuestro corazón. Porque Él quiere el corazón nuestro. Por eso Él pasó al pueblo de Israel por todas estas cosas. Porque lo dice, que lo llevó para eso, para afligirlo, para probarlo, para ver lo que había en su corazón. Y la verdad es que Dios vio lo que había en el corazón, porque ante cualquier situación estaban, llévanos otra vez a Egipto, nos trajiste al desierto a matarnos. Que así es que actuamos nosotros. Como lo dicen nuestros familiares, después que tú estás en la iglesia, tú no sales de una. Siempre tienes un problema. Y digo, sí, pero también tú lo tienes. Pero yo tengo la ventaja que tengo el problema, pero tengo el que tiene la solución conmigo. Aleluya. El que me está cuidando, el que me está fortaleciendo con la palabra, lo tengo a mi lado. Aleluya. Y dice así el 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Mira, hasta hambre Dios lo puso a pasar. ¿Pero qué dice después? Y te sustentó con maná. Te sustentó con maná. Te afligí, te pasé por pruebas, tribulaciones, pero te sustenté, te alimenté. Te estoy llenando de mi palabra, te estoy sustentando con mi palabra. Te estoy dando del nutriente que tú necesitas. Yo te aflijo y permito todo eso, pero te sustento. No nos dejas solo. Aleluya, nuestro Dios es bueno, aleluya. Dice, y te sustento con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Dice, para hacerte saber que no solo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, le está diciendo, yo te estoy dando maná. Pero no, eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas palabra de Dios. Tú necesitas palabra de Dios para seguir creyéndome a mí. Y para seguir, para que te olvides de Egipto. Para que nos olvidemos del mundo. Yo te estoy dando palabra. Lo que tú tenías en el mundo, esos apetitos, esos deseos, ya no te convienen a ti. Ahora hay un apetito que tú necesitas, que te va a ayudar a seguir adelante. Es la palabra. Ese es el sustento que yo te quiero dar, mi palabra. Te quiero sustentar, te aflijo, te paso por prueba, pero te doy mi sustento. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, hasta ahí está bueno la introducción, ¿verdad? Vamos ahora a lo que el Señor tiene para hoy con nosotros. Porque en el texto dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. O sea, si estoy lleno de su palabra, si estoy nutrido de su palabra, voy a vivir. Voy a vivir ya. Porque algunas veces, por ejemplo, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, pero seguimos viviendo como si estuviéramos en tinieblas, como si estuviéramos en la oscuridad, como si estuviéramos muertos. Por eso que dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya tenemos la vida. Es necesario que la vivamos. Entonces aquí está diciendo, susténtate conforme a tu palabra y viviré. Lo está diciendo el salmista. Yo sé que si estoy nutrido, que si estoy lleno de tu palabra, voy a vivir. Voy a vivir ante cualquier adversidad y voy a poder seguir adelante. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Esta palabra es Espíritu y vida. Por eso es que hace el efecto en nosotros, porque nos imparte
Yo le estoy impartiendo del Espíritu de la palabra a usted en estos momentos. No las palabras que salen de mí, no. Es el poder mismo de la palabra impartido sobre ustedes. Como ayer que recibimos una impartición de nuestro pastor, esa impartición hace el efecto en nosotros. Y esa palabra va a penetrar en nosotros y nos va a dar la vida que tú y yo necesitamos vivir. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Pero me gusta más lo que sigue diciendo en el 119:16. Después que dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Wow. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién espera? Como cantamos hoy: pronto vendrá Jesús, pronto vendrá el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y todo lo que es nuestro Dios es nuestra esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Y estamos aguardando esa esperanza. Y debemos creer esa esperanza. Dice el salmista que si estamos sustentados con su palabra, no seremos avergonzados de lo que nosotros creemos. No seremos avergonzados. Y la palabra avergonzado es la palabra jafer, con K, comienza KJ, jafer, que significa sonrojarse, avergonzarse, afrenta, acarrear oprobio. Tú y yo tenemos que tener la certeza y la seguridad de que nuestra esperanza no va a ser avergonzada. Me imagino que alguna vez en nuestras vidas hemos sentido vergüenza por algo. Es algo en lo humano, en lo social. Es un comportamiento en lo social, una emoción social que ocurre. Por ejemplo, ¿cómo diría? Una persona que se siente feo, por ejemplo, y le dicen: tú sí eres feo. Wow, delante de las personas se avergüenza. O una persona que canta malo, que desafina, que tiene una voz fea, le dicen: wow, pero tú sí cantas feo. Y esa persona no quiere cantar porque se va a avergonzar de lo que le van a decir. Por ejemplo, mi esposa Carmen, voy a decir, no es de fea, no, es de linda. Carmen, a ella no le gusta el micrófono. Si le dan el micrófono, ella siente vergüenza y se pone a reír y se pone nerviosa, se avergüenza porque no quiere hablar con el micrófono. Eso cuando uno, es un ejemplo que doy, que uno se avergüenza. Yo sé que en algo algún día hemos sentido vergüenza. Hemos dicho algo que quizás no cayó bien y después te dicen algo y tú dices: ay, Dios mío, ¿por qué dije? Tú te avergüenzas de haber dicho eso. Pero mira lo que dice el salmista, dice: si tú estás sustentado conforme a mi palabra, no quedaré avergonzado nunca de mi esperanza. Nunca tú vas a sentir vergüenza de la esperanza, de nuestra esperanza, de lo que el Señor nos ha dicho, nos ha hablado. Pero para eso tenemos que estar sustentados con su palabra, para poder tener esos nutrientes que nos van a dar la certeza y la seguridad de que mi esperanza es segura, que mi esperanza no es algo que espero al azar. Por ejemplo, muchos venimos de nuestras naciones a este país, Estados Unidos, con la esperanza de tener el sueño americano, de tener una casa o de tener una mejor vida. Tenemos esa esperanza y puede ser que pasen muchísimos años y no nos pase. No podamos lograr ese sueño, lograr esa esperanza que tenemos. Pero la esperanza que nosotros tenemos en Dios, en Cristo Jesús, es segura. Es una expectativa segura, es una expectación segura que la vamos a lograr. Pronto vendrá Jesús, eso es seguro que vendrá. Yo lo creo y tú tienes que creerlo por su palabra, que pronto vendrá. Yo estoy seguro que no nos vamos a avergonzar de eso nunca, porque lo vamos, si Dios lo permite, quizás Jesús viene ahora, que nosotros podamos verlo, pero de que viene, viene. Aunque nosotros hayamos muerto, estando muertos, vamos a ver que la esperanza se cumplió, porque con la muerte Él nos va a resucitar. Y esa es parte de nuestra esperanza, su resurrección. Porque si Él resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza que no será avergonzada. Dale otro aplauso al Señor. Y esta palabra, esperanza, es la palabra elpis. Elpis. Y mira lo que significa.
esperar con anhelo. Wow. Con anhelo, algo que tú lo anhelas, que tú lo deseas. Esa es la esperanza que Él está hablando. Que yo anhelo, yo deseo que venga eso, que se cumpla eso que el Señor me ha dicho. Tú lo estás deseando, lo estás esperando. Es como si te dicen que te van a dar un, que cuando tú te gradúes te van a regalar un Mercedes, te van a dar un carro, te van a dar, tu papá te va a hacer un regalo, te va a dar un viaje a X sitio. Y tú estás anhelando, deseando eso. Pues así mismo es nuestra esperanza. Eso es lo que significa esperar con anhelo. Por lo general, con placer. Que tiene que haber gozo, placer, al tú saber que tú estás deseando algo que está seguro. No es algo fortuito que quizás va a ocurrir. No, no, no. Es algo que se espera con seguridad, con certeza. Porque Jesús dijo que resucitaremos con Él. Pero Él resucitó primero para mostrarnos eso. Y esa esperanza de que vamos a resucitar con Él, ya la vimos en Él. En Él, Él resucitó para eso. O sea, tenemos la certeza de que Él ya lo hizo. Si Él no hubiera resucitado, nosotros pudiéramos decir, bueno, pero Él no está diciendo que vamos a resucitar con Él, pero Él no resucitó. Pero Él resucitó. Él resucitó para que tú y yo tengamos esa certeza, esa esperanza, esa expectativa segura de que Él lo va a hacer. Aleluya, aleluya. Dice, esperar por lo general con placer, con expectativa o confianza. Confiar, esperar con deseo. Wow, esperar con deseo. Yo lo deseo, yo lo quiero. Pero tiene que salir de uno. Por eso es que tenemos que estar sustentados de la palabra. Porque la palabra va a hacer eso. Que tú lo anheles, que tú lo quieras, que no lo veas como algo irreal. Que te vas a poner a pensar y decir, pero será verdad. No, 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 no. Que tú tienes que decir, yo lo quiero, yo lo deseo porque es verdad. Porque lo veré un día, nuestros ojos lo verán. Si no lo veremos, lo veremos muertos, porque nos resucitará y nos llevará juntamente con Él. Y nos sentará a la diestra del Padre. Porque Él está sentado a su diestra nuevamente por ti y por mí, para llevarnos donde Él está. Aleluya. Dale otro aplauso. Aleluya. En Romanos, voy a leerle varios textos de lo que habla de la esperanza. En Romanos 8, 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, nosotros no vemos la esperanza, no la vemos físicamente, pero con los ojos del Espíritu sí la vemos. O sea, no la vemos, pero la esperamos. Porque si la viéramos, ¿para qué esperarlo? La vemos no la vemos, pero por eso esperamos en ella. Porque ya tenemos la certeza de que Jesús lo dijo, que el Padre lo prometió. Y eso es lo que nos da la certeza y la seguridad de que no vamos a ser avergonzados, que vamos a recibir esa esperanza. Aleluya. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aleluya. Qué bonito. Estamos esperando lo que no vemos, pero con paciencia. Y aquí paciencia es fruto del Espíritu. No es la paciencia de sentarme a no hacer nada. No, no, no. Es la paciencia que sigue adelante a pesar de las situaciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas. Sigue adelante en pos de alcanzar esa esperanza que ya está segura. Porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y nuestra esperanza está segura en Él. Aleluya. En Juan 3:3 también dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros, por eso es que cada día estamos batallando por la santificación, porque queremos santificarnos porque Él es santo. Y tenemos esa esperanza, por eso nos santificamos, por eso nos purificamos, para poder presentarnos delante de Él como Él es. Porque nos vamos a presentar en la santidad del Padre, en la santidad de Cristo delante del Padre. Pero vamos a anhelar la santidad y vamos a anhelar todo lo que es puro, lo que es limpio, lo que es de buen nombre, porque tenemos esa esperanza. Y al tener esa esperanza y tener esa certeza, vamos a querer seguir caminando de acuerdo al propósito de su llamamiento. Aleluya. Vamos a Romanos 4:18. Ahí me voy a detener un poquito más. Yo lo busqué en la versión, Nueva Versión Internacional. No sé si la puede poner ahí.
la nueva versión internacional. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Aleluya. Me gusta eso que dice que Abraham, contra toda esperanza, creyó. O sea, todo lo que parecía que humanamente no podía hacer, él siguió creyendo. Él siguió creyendo contra toda esperanza, contra todo lo que se le mostrara que parecía que no iba a tener ese hijo, el hijo de la promesa. Pero había una palabra que había sido dada y él estaba lleno de esa palabra, él estaba sustentado de esa palabra. Cuando dice tal como se le había dicho, quiere decir que ya le fue dada la palabra, fue sustentado con la palabra. Y por eso él, contra toda esperanza, contra todo lo que parecía que no podía ser, él siguió creyendo y esperó. Porque ¿cuánto nos cuesta esperar? Si queremos algo, esperamos algo, hay que esperarlo. Esperarlo con paciencia, pero con la certeza de que lo vamos a lograr. No es lo mismo cuando esperamos algo en nuestra vida, en lo natural, que creemos que lo podemos alcanzar y quizás pensamos que lo lograremos, pero no tenemos la certeza, como tenemos la certeza aquí, de que nosotros vamos a poder esperar esa esperanza con certeza y con seguridad de que va a suceder, de que va a pasar en nuestras vidas. Pero por eso es que tenemos que estar llenos de su palabra para poder creerlo, porque es a través de la palabra que vamos a poder ser sustentados y vamos a poder tener esa certeza de que lo que esperamos va a ser cierto, que va a ocurrir. Porque ¿de qué valdría la vida cristiana? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué nos reunimos? Entonces sería en vano si no tenemos esa certeza y esa seguridad de que Él pronto vendrá por su iglesia, de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, que el propósito se va a cumplir, que el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros, que la imagen de Cristo va a ser formada y que todo, que Él nos va a resucitar de los muertos, que aunque muramos no vamos a vivir. Por eso tenemos que creerlo. Si no lo creemos, el cristianismo entonces es insípido, es en vano. Tenemos que llenarnos de su palabra para que todas esas promesas tengamos la seguridad de que se van a cumplir y que nuestra esperanza está firme en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Wow. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, o Abraham, tenía ya casi 100 años. Y Sara dice que ya tenía su matriz muerta, que ya no tenía la costumbre, que era difícil tener un hijo. Wow. Y este hombre siguió creyendo, porque él creyó a su palabra. Él estaba sustentado de la palabra. Él creía la palabra. Y él decía, esta palabra se va a cumplir. Yo no sé cómo Dios va a hacer, qué Dios va a hacer, cómo lo hará, pero yo creo que será verdad. Y siguió creyendo por encima de toda duda. Dice, así de numerosa será tu descendencia. Esa fue la palabra. Dice, su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. Y así debe pasar en nosotros. No debe flaquear la duda y venir la duda en nosotros de que realmente esto ocurrirá. Sí, esto va a ocurrir. Todo lo que el Señor se ha dicho se va a cumplir en nuestras vidas. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Mira, él no negaba la realidad. Su fe no flaqueó, pero no negaba la realidad. Dice, en verdad, ya yo tengo 100 años, estoy muerto, un viejo. ¿Con qué fuerza yo voy a poder tener un hijo? Y Sara, ¿cómo va a parir un hijo con 99 años? No sé cuánto tendría Sara en ese momento. 90 creo que tenía. Abraham le llevaba algunos años. O sea, todo se veía de una manera que no, humanamente no era posible. Pero ellos le creyeron a la palabra, estaban sustentados con la palabra. Y Abraham siguió creyendo, viendo su condición, no importa. Dice, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero mire lo que dice después. Ante la promesa de Dios, o sea, ante la palabra que Dios le dio, no vaciló como un incrédulo. Wow. Que Dios nos ayude a creer, a creerle a su palabra. Porque todo lo que se estaba mirando, el cuadro que estaba viendo él, era para ser un incrédulo, para decir, ¿cómo Dios va a hacer esto conmigo, con este viejo? No.
Dice él, ante la promesa de Dios, o sea, ante la palabra, eso fue lo que le hizo creer a él. Dijo, Dios lo dijo, Dios lo prometió, Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aunque yo tenga un viejo, aunque Sara tenga una vieja, aunque no pueda tener hijos, Dios lo va a cumplir porque dio su palabra. Y ahí es que está la clave, la palabra, el sustento de la palabra. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Lo que Dios ha dicho con nuestra vida, Él lo va a hacer. Aleluya, con cada uno de nosotros. No te sientas como que no lo vas a alcanzar. Lo vas a alcanzar por la palabra que ha sido dada, por la promesa que ha sido dada en cada uno de nosotros. Aleluya, Dios lo va a lograr. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó. Aleluya, se reafirmó. Y esta palabra reafirmó es la misma palabra cum que estudiamos en el pasado. Cuando le dice levántate, se reafirmó, se paró y dijo, yo le creo a mi Dios, yo no voy a dudar. Yo voy a seguir adelante creyéndole y yo sé que esa promesa se va a cumplir. Esa descendencia numerosa, Dios la va a traer, no sé cómo, pero lo va a lograr. Y siguió creyendo por encima de toda duda, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente, wow, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Wow, plenamente convencido. Así tenemos que tú y yo estar, plenamente convencidos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, de que Él vendrá por nosotros, de que Él vendrá por su iglesia, que tú y yo moriremos, pero Él nos va a resucitar en el día postrero. Nos va a sentar a la diestra juntamente con Él, a la diestra del Padre, y que todas sus promesas se van a cumplir en ti y en mí. Tú y yo no vamos a morir, vamos a morir a este cuerpo, pero este hombre interior, este hombre nuevo que se va cada día rejuveneciendo más y va creciendo más en el conocimiento, ese nunca va a morir. Ese nunca va a morir. Aleluya, aleluya. Dale el aplauso a nuestro Dios. Plenamente convencido, plenamente, es totalmente, no hay duda, no hay nada, ni una pizca de duda. Plenamente convencido. Y tenemos nosotros la muestra. ¿Qué sucedió? Dios le dio a Isaac. O sea, palabra que Dios dio y palabra que se cumplió. Y yo sé que Abraham por eso tenía la certeza, mi Dios lo dijo, yo le creo, yo confío, yo me sustento con su palabra y sigo adelante. Aleluya. En Romanos 5:5, vamos a buscar Romanos 5:5, y le estoy leyendo todo lo que tiene que ver con esperanza. Abraham contra toda esperanza le creyó a Dios. En Romanos 5:5 dice, si ahí está. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya, la esperanza no avergüenza. Por eso el salmista está seguro, dice, y no quede yo avergonzado de mi esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Vamos a leer Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya, me gusta como lo dice Pedro, para una esperanza viva, viva, viva. No está muerta, es una esperanza viva que permanece, que está esperando ahí por nosotros, que se va a cumplir. Una esperanza viva. ¿Por qué que es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque ya Él resucitó. Y si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar también. Y esa es la esperanza viva que tenemos, que ya Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar y se va a cumplir en nosotros todo lo que el Padre ha prometido en su palabra. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pero con un fin, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros que sois guardados, aleluya, por el poder de Dios. Estamos guardados por el poder de Dios. Él, esa herencia está guardada por el poder de Dios. Y Él no va a permitir que se corrompa, que se marchite, porque es viva, es en Dios. Es Él que va a permitir que esa herencia incorruptible podamos nosotros entrar en ella. Porque está reservada en nosotros, ya está guardada para nosotros. Pero debemos de creerlo, que esa esperanza viva se va a cumplir en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que sustentarnos de la palabra para poder creerlo. Porque si vemos por todos los versículos que le estoy leyendo, es para fundamentar que esa esperanza viva se va a cumplir en cada uno de nosotros, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso nos dio la fe, para creerlo. Nosotros antes no podíamos creer esto, pero ahora Él nos dio la fe que necesitamos para poder creerlo. Y por esa fe es que estamos seguros que lo vamos a lograr, que esa esperanza va a ser una realidad en nosotros. No es algo fortuito, algo que no va a ocurrir. Dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Es el nuevo nacimiento el que proporciona nuestra esperanza viva. Si no nacemos de nuevo, no lo creemos. Porque el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre adánico no cree estas cosas. Todo lo de Dios le es ajeno. Pero el hombre nuevo, por eso nos hizo renacer de nuevo, nos hizo nueva criatura. Para que en esa nueva criatura podamos creer a sus promesas, podamos creer a lo que es de Dios. Dice, es el nuevo nacimiento el que proporciona. Me perdí. Es el nuevo nacimiento el que proporciona nuestra esperanza viva, afirmando que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros no tuvimos que hacer nada para este nuevo nacimiento, sino que nacimos por voluntad de Dios, como le dije, Juan 1:13, a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Estábamos muertos anteriormente, ¿verdad? Pero Él nos dio vida. Y ahora esa vida nueva que nos ha dado, podemos vivirla en Él. Estamos vivos en Él. Nos sacó de la mortandad. La palabra para esperanza, la palabra elpis para esperanza, significa una expectativa ferviente y confiada. Es algo que expectamos pero fervientemente, con seguridad, con confianza, con seguridad de que lo vamos a lograr. Es expectante y continua. Se origina en Jesucristo vivo y resucitado. En Él es que se origina, en Jesucristo vivo y resucitado, es que se origina esta esperanza viva. Nuestra esperanza está segura gracias a la resurrección de Jesucristo. Aleluya, que Dios nos ayude a poder creerlo a pesar de todas las cosas. Porque el apóstol aquí, Pedro, le estaba escribiendo a los cristianos en el Asia Menor, que estaban pasando diferentes situaciones, pruebas, tribulaciones. Y él está diciendo, miren, ustedes están pasando todas estas pruebas y todas estas tribulaciones, pero hay una esperanza, hay una esperanza. No se vayan al mundo otra vez, no se vuelvan al mundo. Hay una esperanza con expectación, con seguridad, con certeza de que viene, porque ya Cristo resucitó de los muertos. Y eso nos dice el Señor a nosotros en este tiempo. No nos vayamos de Él, no nos separemos de Él, sino que le busquemos con más certeza y más seguridad. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18. Porque estamos hablando, y no seré avergonzado de mi esperanza. O sea, mi esperanza, en quien yo he puesto la esperanza, no me va a dejar en vergüenza. No me va a dejar en vergüenza. Eso es lo que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él no nos va a dejar en vergüenza. Y esa es la certeza y la seguridad de que va a ocurrir. Porque está escrito en su palabra y lo podemos ver por toda la Biblia. Y vamos a ver este ejemplo que el Señor me puso que leyera para poder ver esto. Estamos hablando Segunda de Reyes 18:1. Sí, ahí está. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. El 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Número 5. Estoy leyendo todo esto, pero este es el versículo que quería leer. Dice, número 5: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Aleluya. Lo voy a leer otra vez. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Aleluya, qué lindo cuando confiamos en él. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. El verso 5: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿De qué estamos hablando? De esperanza. Que no seremos avergonzados de nuestra esperanza, porque la hemos puesto en Jehová. Voy a decirle con mis palabras. Tengo algunas reducido aquí porque no quiero leer mucho ya, pero quiero decir lo que estaba ocurriendo en este tiempo de Ezequías, cuando él está hablando así de esta manera. ¿Qué estaba ocurriendo? En ese tiempo estaba gobernando la mayor parte del mundo el imperio asirio. El imperio asirio dominaba el suroeste asiático, al norte de la Mesopotamia, y al sur estaba Babilonia, lo que es Irak ahora en este tiempo. El imperio asirio. Y esto estaba ocurriendo en el cuarto año de Ezequías. Dice así: subió el rey Salmanasar contra Samaria y la sitió. En ese mismo tiempo subió contra Samaria, o sea, la capital de Israel, y la sitió. Y al cabo de 3 años la tomaron los asirios, tomaron a Samaria. Y Salmanasar llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en varias ciudades de los medos. Esto es lo que está ocurriendo en ese momento. Esto ocurre porque consecuencias por no haber ellos atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés les había mandado, toda la palabra que habían recibido por Moisés, no las habían escuchado ni la habían puesto por obra. Entonces, 8 años después de esto, de que Salmanasar viene y sitia a Samaria y la toma, entonces Senaquerí invade a Judá, que es donde estaba Ezequías. Sí, Senaquerí invade a Judá y toma todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, una amenaza contra Ezequías, porque Ezequías está viendo que están tomando todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías, asustado por ver este imperio que era inmenso, es como ahora los Estados Unidos, por ejemplo, que es uno, la potencia más grande, o China, una de esas potencias grandes, van a invadir un pueblo pequeño, el mundo se sienten amenazados, nos van a destruir, ¿no? Entonces Ezequías manda a decir a Senaquerí, rey de Asiria: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Quitó el oro de las puertas del templo y los quiciales y lo dio al rey. Él le dio lo que él quería. Eso le estaba pidiendo para ver si lo dejaba tranquilo. Pero como quiera, el rey Senaquerí envió al Tartán, al Raxaris y al Raxaces contra Jerusalén con un gran ejército. Pero Ezequías dijo algo.
Yo lo estoy diciendo aquí porque eso está en Isaías 36:1, pero es bien largo. Estoy resumiendo aquí. Ezequías dijo: Jehová nos librará. Jehová nos librará. Por eso dice que he puesto mi esperanza en Jehová. Y él tenía la certeza de que Jehová lo haría. Y él dice: Jehová nos librará, para alentar al pueblo, le dice, ¿no? Entonces el Raxases, uno de los soldados, o sea, un oficial de los de Senaquerí, le dice: ¿qué confianza en esta en la que te apoyas? O sea, le está preguntando: ¿en quién es que tú te apoyas? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Porque yo estuve leyendo que Senaquerí era un hombre militarmente, era un hombre que estaba preparado, que tenía muchas tácticas, y había, él invadió a Babilonia, no sé si fue antes de esto o después, pero había subyugado como 8 naciones a Egipto. O sea, era una potencia tremenda. Entonces el Rasá se le dice: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Confías en Egipto? Porque Egipto era otra potencia también. ¿En sus carros y su gente de a caballo? Oye, él le está diciendo en todo lo humano: ¿tú estás confiando en Egipto, en sus carros y su gente de a caballo? Y entonces le dice al pueblo: no os engañe Ezequías, porque no podrá librarles. Aleluya, está amedrentando el pueblo, metiéndole miedo, como el diablo hace con nosotros. Esa promesa que tú tienes, esa esperanza, eso no es verdad. Nos lo dice, nos pone en el oído aquí, a decirnos, a tratar de que dudemos, de que flaqueemos. Y eso es lo que está representando Senaquerí aquí para Ezequías. El que le está metiendo miedo, que le está diciendo: mira todo lo que he hecho, todo lo que yo he controlado, todo lo que yo he subyugado. Y tú vienes ahora a decir que yo no te voy a, que no te voy a tomar, que no te voy a subyugar también. Dice: ¿qué dioses de las naciones se han librado de la mano del rey de Asiria? Porque la verdad, ninguno de los pueblos se habían podido librar. Dice: ¿pudieron librar estos a Samaria? Un ejemplo vivo, porque había pasado unos años atrás que habían ya sometido a Samaria. Dice: ¿pudieron librar estos a Samaria? Jehová no podrá librar de mi mano a Jerusalén. Blasfemaron contra el nombre de Jehová. O sea, ellos están aquí mostrando una jactancia. Una jactancia del ejército tan grande que tenían, del poderío que tenían tan grande. Y dice: ¿cómo ustedes se van a librar de esto? ¿En quién es que ustedes confían? ¿En quién es que ustedes están creyendo? ¿En quién es que ustedes esperan? Dice que Ezequías rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo, a Secna, escribas, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías. ¿Por qué el profeta Isaías? Era el hombre que tenía el mensaje de Dios. Era el hombre que tenía la palabra de Dios. Era el hombre que venía a darle el sustento. Era el hombre que venía a traer el mensaje, que le iba a dar la fortaleza que ellos necesitaban para poder confiar en la esperanza que él había puesto en nuestro Dios. Aleluya. Entonces, esto lo vamos a leer, sí. Isaías 37, vamos a leerlo rapidito. Isaías 37, 16 al 20. Dice así. Isaías 37, 16. Entonces dice el 15, dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. O sea, Ezequías, él había dicho que su esperanza estaba en Jehová. Entonces él no iba a ir a Egipto, no iba a ir a ninguna otra nación, él iba a ir a Jehová. Y por eso él ora a Jehová. Y él le dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tu oído, tus ojos, y mira y oye todas las palabras de Senaquerí. Oye toda la jactancia, oye todas las amenazas de Senaquerí, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aleluya. Ya no era contra Ezequías y contra el pueblo, era contra Dios que él estaba blasfemando. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Él está reconociendo y está viendo: sí, es verdad, ustedes han subyugado, ustedes han destruido todas las naciones, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron.
Ahora pues Jehová, el 20 dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, aleluya. Que solo en ti está nuestra esperanza, que solo en ti está nuestra confianza. Wow, este era un hombre que estaba lleno de la palabra. Porque él no acudió, llamó a Egipto, vengan a socorrernos, vengan, traigan carros, traigan ejército. No. Él dijo, es a mi Dios que yo voy ahí. Primero mandó al escriba y al otro, a Eliaquín, mayordomo, y a Segna, y al escriba, que fueran donde el profeta, porque el profeta tenía una palabra de Dios, un sustento, una palabra que lo iba a sustentar, aleluya. Y por eso él viene a su Dios y ora así de esa manera, aleluya. Entonces, ahí mismo, un poquito más atrás, en el 37, 6 y 7, esto fue lo que le dijo Isaías a Eliaquín y a Segna el escriba, para que se lo dijeran a Ezequías. 37, 6 y dice, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Así le decimos nosotros al diablo, no tememos a lo que tú no has dicho. No tememos a que tú has venido a sembrar dudas en nosotros. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros tenemos una certeza y una seguridad y una expectativa de que todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Aleluya, porque fue Él que lo dijo. Entonces, dice, no temas por las palabras que has oído, no temas a las amenazas, no temas a lo que te quiere amedrentar, aleluya, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Dice el 7, he aquí, wow, esto me gustó a mí, yo pondré en él un espíritu, wow, y oirás un rumor y volverá a su tierra, aleluya. Dios tiene tanto mecanismo. Puso un espíritu en él para que oyera un rumor y volviera a su tierra. Dice, oye lo que dice, y haré que en su tierra perezca espada. Aleluya. Vamos, más adelante yo le voy a leer para que ustedes entiendan eso que dice aquí. Y haré que en su tierra perezca espada. A ese bravucón, a ese Senaquerí que venía arrasando con todas las naciones y ahora se metió con el Dios Todopoderoso. Se metió con Jehová de los ejércitos, con nuestra esperanza, con nuestra confianza, con el que no nos vamos a avergonzar nunca. Y el que se mete con él no le va bien, aleluya, aleluya, aleluya. No temas por las palabras oídas con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y entonces vamos a Isaías, ahí mismo el 37, pero al versículo 33, 37, 33, dice así, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Wow, oigan lo que le dice Dios para Ezequías, no entrará en esta ciudad. Wow, qué seguridad, esa es la esperanza, esa es la expectativa segura. No entrará en esta ciudad. Yo no estaba diciendo, vamos a ver, Caisar. No, no entrará en esta ciudad. Ni arrojará saeta en ella, aleluya. No entrará ni arrojará saeta. Porque ellos fueron los primeros que comenzaron la ingeniería. Este pueblo, los asirios. Tenían muchos armamentos sofisticados, armas, carros, tantas cosas. Pero dice que ni una saeta iban a tirar. No iban a entrar, pero ni un, porque a la distancia podían. Porque ellos lo que hacían era que rodeaban a la nación. Por ejemplo, en este caso, porque ellos llegaron a rodearlo. Ellos llegaron a rodearlo. Pero Ezequías tuvo también mucha inteligencia. Le desvió el río. Lo sacó el río de afuera para que pasara por dentro de donde ellos estaban, pero para que no pasara por fuera. Y hizo tomó decisiones y se fortificó también la ciudad. Los muros los levantó y se preparó. Pero dice, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte.
Wow. Es que la palabra de Dios son segura, certera, precisa. Esa es la esperanza. Por eso quería terminar con esto. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Por eso me gustó lo que él dice: en Jehová he puesto mi esperanza. Aleluya. Por el camino que vino, el 34, por el camino que vino volverá. Aleluya. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Aleluya. No entrará en esta ciudad. Aleluya. Dice Jehová, no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Aleluya. No, no, yo veo a Senaquería aquí como un tipo del diablo. Sí, que quería, tú sabes, con su braveza, con su poderío, quería amedrentar al pueblo de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Pero nuestra victoria está segura en Cristo ya. Nosotros la batalla, la guerra está ganada. Estamos peleando batallas, pero no con nuestra fuerza. Pero la victoria está segura en Cristo ya. Como celebrábamos la cena del Señor, esa es la victoria. La victoria de Cristo ya está segura. Aleluya. No entrará en esta ciudad, y firma, dice Jehová. Aleluya. El 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Aleluya. Por amor de mí mismo. Aleluya, por amor de mí mismo. Wow. Dios juró por él mismo. Por él mismo yo juro, por el amor mismo mío, no entrará. Y por amor de David mi siervo. Aleluya, porque ellos estaban en Judá. Dice el 36, qué lindo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. O sea, lo que es 180,000. Oye, ahí estaba el muerto por todos los lados. 180,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Aleluya, porque Jehová mandó una peste. Mandó una peste sobre ellos, que en un solo día fue eso, en una noche. 180,000, eso era un ejército grande. 180,000 mató. Me imagino que eran tal vez 300 por allá. A ellos ver eso salieron corriendo. Dicen, wow, ¿con quién es que esta gente está ahí? ¿Qué poderes que tienen tan grandes? Aleluya. Dice el 37. Entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue. Salió corriendo, huyó. E hizo su morada en Nínive, porque esa era la capital de Asiria en ese tiempo. Se fue, abandonó. No, ni siquiera un tiro tiraron. En ese tiempo no había tiro, pero ni siquiera una saeta, un arco. Pero como decimos ahora en el lenguaje de ahora, ni siquiera un tiro se tiró. Wow, qué batalla tan tremenda, que nuestro Dios es poderoso. Ni siquiera un tiro Dios permitió. Le mató 185,000 de un solo golpe con una peste. Y dice el 38, oigan esto, qué lindo. Porque lo que leí en el 6 dice, el 7, 37, 7 dice, lo voy a leer otra vez para que se acuerden. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra. Entonces dice, y haré que en su tierra perezca espada. Entonces mire el 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, o sea, estaba adorando a su Dios, a su Dios, porque él había blasfemado contra Jehová, había dicho que Dios lo va a librar a ustedes si yo he acabado con todo, ni Jehová ni nadie. Lo dice por ahí, porque es un texto largo, pero lo dice, que quién lo va a librar, ni Jehová va a poder librarlo. Él le dice, desafía todo eso. Pero mire lo que dice aquí. Y aconteció que mientras adoraba Senaquerí en el templo de Nisro, su Dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada. Lo que el Señor había dicho. Le mataron a espada. El hombre, el valiente, el forzudo, el grande, el poderoso. Sus mismos hijos lo mataron delante de su Dios, que no pudo hacer nada por él. Nisro, su Dios, no pudo hacer nada por él. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Jehová es nuestro Dios. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra esperanza. Y así va a terminar la historia en nuestras vidas también. Porque, como dice el salmista, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Así como Ezequías, que dice que puso su esperanza en Dios, no quedó avergonzado. Y tú y yo tenemos que tener la certeza y la seguridad de que tampoco vamos a ser avergonzados, porque la esperanza de nuestro Dios es una esperanza viva. Y yo creo esta palabra, yo la predico, pero yo la creo. Aleluya. Y por eso me mantengo firme,
firme hacia adelante, sabiendo que esa esperanza es verdadera, es viva, como dice Pedro. Es una esperanza viva. Aleluya, Padre, gracias, muchas gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu palabra, que es la que nos sustenta, la que nos fortalece, la que en los momentos de dificultad, como estaba enfrentando aquí Ezequías, Señor, rodeado por un imperio tan poderoso, Padre, él acudió a ti, porque dice que él puso su esperanza en ti, Señor, y no serán avergonzados ni chasqueados lo que en ti confiamos, Padre, lo dice tu palabra. Y él lo creyó y nosotros lo creemos también en este tiempo, Señor, que no seremos avergonzados ni chasqueados, Señor, porque lo dice tu palabra. Confiamos en ti, esperamos en ti. Tú eres nuestra esperanza viva, tú eres el todo de nuestras vidas. Contigo, Señor, derribaremos murallas, derribaremos ejércitos, porque tú estás con nosotros, tú vas del lado de nosotros, Señor. Gracias, gracias por hablarnos en esta tarde, gracias por tu palabra. Nos vamos fortalecidos con esta esperanza en nuestros corazones, de que tú y yo no corremos esta carrera en vano. El poderoso está de nuestro lado, en él hemos puesto nuestra esperanza y no seremos avergonzados ni chasqueados. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Qué aprendimos prácticamente de este mensaje? Si la palabra es la que nos sostiene, nos da vida para mantener la esperanza, ¿qué aprendemos prácticamente? ¿Qué vamos a hacer al salir por esa puerta? Mañana, pasado, alimentarnos con la palabra. Así como comemos tres veces al día, dedique tiempo a la palabra. Venga los jueves, venga a la iglesia los domingos, los jubileos, las fiestas. Nútrase, viva de toda palabra que sale de la boca de Dios, y su esperanza va a estar firme en la fe. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, hemos pasado unas horas hermosas contigo. Hemos podido cantar lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú has dicho. Hemos cantado nuestra esperanza. Gracias te damos también porque nos has alimentado con la palabra, y tuvimos la dicha, la gracia de poder participar de, Señor, de los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos ha dado vida espiritual, y vamos ahora a vivir esta palabra. Gracias porque nos hemos expuesto a tu presencia y tú nos has bendecido. Señor, ahora yo levanto mi diestra y bendigo a tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos avive, nos fortalezca, nos confirme, nos santifique, nos vivifique, nos nutra y nos fortalezca. A esa la gloria por los siglos de los siglos. Llévanos bien a nuestros hogares, Señor, si guárdanos del peligro, y que podamos tener un descanso en el resto del día y mañana un nuevo día, y que salgamos de aquí comprometidos contigo y con esta palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.